¿Qué pasa, gente? Pues ya estamos en un nuevo vídeo del Crusader King 2, Castilla Caput Mundi. Y si os fijáis, pues hay algo nuevo con respecto al último vídeo. Y es que me he hecho con León. Lo que pasa es que intenté grabar ayer. Y me pasó una cosa muy rara. O sea, cuando lo puse, le di a grabar. Y no sé por qué. Inmediatamente se cortó. Sin que me diera cuenta, claro. Entonces, claro, yo pensaba que se estaba grabando. Hice toda la partida como si la estuviera grabando. Y cuando terminé, pues claro, yo estaba parado el este, no me di cuenta. Le volví a dar al botón pensando que se estaba grabando para pararlo. Lo que pasa es que pues lo puse a grabar otra vez y me encontré con dos vídeos. Uno de 0 segundos, porque duraba nada. Ya os digo que cuando le di al principio a grabar fue inmediato. Y luego con el vídeo ya del final de... de la despedida, ¿no? Así que no pude subiros el vídeo de la conquista de León. Fue una guerra curiosa, puesto que tenía una alianza con Francia. No sé por qué. Vale. No sé exactamente qué alianza tiene con... No, o sea, obviamente ya no tiene, claro. Aunque no sé por qué. Porque sigue teniendo la de Navarra, pero bueno. Y entonces, ¿qué? Vale, no, ni idea. Ni idea, no sé exactamente qué tipo de alianza, qué tipo de relación tenía con Francia. Pero bueno, antes terminó una guerra con uno de estos jeques, me parece, que le estaba atacando por Castilla, me parece. O sea, por Valladolid, que es la parte de Castilla que tenía él. Y nada, cuando terminó, le declaré la guerra por León y me trajo a Francia. Y dije yo, sí, pues ahora te vas a enterar. Y llamé, o sea, yo traje al Kaiser, que bueno, no es este, es el anterior. Lo que pasa es que prácticamente, o sea, al final del vídeo se murió. Se murió por mala salud. Y ahora está su hijo. Como veis, mi cuñado. Y llegó el Kaiser y trajo un ejército. Bueno, aquí veis 5.000, pero realmente no eran 5.000. Ese es solo uno de los ejércitos. Se juntaron aquí 10.000 alemanes y le hice zas en toda la boca. Y ala. Le dejamos el orto bien abierto. Y nada, pues ya tenemos León. Esperad un momento, voy a comprobar una cosa. Vale, sí. Digo, a ver si se va a ver cortado y esté aquí hablando al micro como un tonto. Y nada, al tomar León, pues tenemos esto, la amenaza, ¿no? Representamos una amenaza del 9%. Tenemos un pacto, bueno, un pacto defensivo. En fin, me parece que solo es uno, sí. Un pacto defensivo, entre comillas, en nuestra contra. El Emir Yahya de Amirit.
Jaxia, o como se pronuncia eso. Que no sé cuál es. No, este no es. Este, el emir de Mallorca. Así que nada, de momento las guerras tendrán que esperar hasta que eso se quite. Vamos a mejorar esto. Tradición noble, popular, realismo. ¿Esto qué me da? Legalismo cuarto. Desbloquea decisiones que no están actualmente disponibles. ¿Qué ayuda? Vale, o sea que yo creo que ya está todo por esa parte. Podría darle a majestad. Más que nada porque esto lo que me desbloquea son las obligaciones de no sé quién a los... O sea, las cosas estas, a ver si me explico. Me desbloquea decisiones de por aquí. Y como que me da un poco igual, así que... En ese aspecto, pues no... No tengo por qué avanzar de momento. Normalmente, voy por legalismo... Voy por legalismo, majestad y luego ya las tradiciones. En este caso, como ya legalismo no es tan urgente, voy a cambiar el orden y voy a ir por majestad, legalismo y las tradiciones. Y luego tolerancia. O sea, legalismo sigue siendo bien el reforzarlo, sobre todo porque cuando nos sale el mensajito del maestro de espías de fulanito está metido en tal complot y tal, pues para llamarle al orden... Puedes usar el legalismo y contra el legal y cuanto bueno, si tienes un legalismo fuerte, o sea, contra más fuerte tengas el legalismo, pues más oportunidades tienes de obligarle a que se salga del complot. Así que vamos a hacer eso, majestad. Esto que se reponga. A que es duque de León y de Asturias. Preferiría que... Que se dividiese en alguna herencia, sinceramente. Puedo reclamar el reino de Francia. Estaría curioso. Esperamos. ¿Qué? Vamos a ver. Esto es lo que yo quería. No hay gloria en esta guerra. El enemigo es demasiado débil. Y es Francia, ¿eh? Y bueno, este al fin y al cabo, pues eso. Tampoco creo que lo apoyase, porque al fin y al cabo es cristiano y este es fanático, entonces no. Pero es que si os fijáis, realmente el enemigo es demasiado débil. O sea, está... Con medio reino en revuelta. Y además acaba de salir de la guerra esta. Que os digo, con lo cual. Y nada, vamos a avanzar. Y lo dicho, ahora por fin pues podré seguir bajando hacia el sur. Hacia... pues a continuar la reconquista. Y también tendré que ir reclamando condados de los reinos estos, o sea, de los demás territorios cristianos de la península para hacerme con ellos. Y lo suyo sería que reclamase Navarra rápido, más que nada, porque en experiencias anteriores con Crusader Kings 2, Francia se suele meter rápido por aquí. O por las zonas de la costa que tienen todavía los musulmanes. O por Navarra. Si os fijáis ya tiene Mallorca. Vamos, ya tiene las Baleares. Así que mejor hacerme con ello. Acá que ya se ha hecho Barcelona con esto. Defendiendo de la Guerra Santa Granadina por Murcia. Pues a ver si se lo quitan.
Guerra Santa Toledana por Murcia, que la está ganando. No entiendo muy bien. Ah, vale, claro, que este es de Aragón, aunque sea de cultura. No, no sé si seguirá siendo de religión, pero de cultura es... es árabe, o sea... con lo cual, claro, Conde Yusuf. Y aquí, en Guerra Santa, Abadiz por Murcia. Abadiz, que si no me equivoco, Sevilla. Vale, sí. Pues oye, a ver si se la quitan para poder hacerme yo con ella. Y bien, nuestra esposa está embarazada. Así se hace campeón. El problema es que tenemos que cambiar la herencia. Pero tenemos que reinar todavía durante 10 años, hasta el 1105. No voy a poder hacerlo. Y encima tenemos que contentar a los condes. Un bebé hijo ha nacido de príncipe Fernando, que es mi hermano, y princesa Adelaida. O sea, la mía es Adelaide y la suya es Adelaida. La originalidad de esta gente es increíble, o sea, es otro nivel. Nuestro sobrino, esto. O sea, como el meme ese que hay por ahí, ¿no? Cuando nosotros estamos en 1096, ellos están en 1160. Andalba de Calatayud, iba a decir de Catalayud. Ha declarado guerra santa Bilbilitano por Toledo. Vale. Y muere. Vale. Supongo que por Toledo, pero vamos. Que si están ellos solos, poco van a hacer. De hecho, aquí lo ve. Vale, 6,5% ya. No sé si tengo que devolver un préstamo. Me parece que sí. Sí. Ahora cuando llega a 400. Sancho III Jimena se unió al pacto defensivo el rey de Aragón. Pues vale. A menudas horas te unes, ¿no? Obviamente no lucharía ninguna de esas guerras. En todo caso la lucho si es para reclamarlo yo, pero... como Sánchez Alfonso. Venga, como la abuela. Emma. Al fin y al cabo, pues este es un nombre más bonito que Sancha. Y orgullo, que al fin y al cabo es nuestra hija. Vamos a devolver el préstamo. Que quien paga, descansa. Ya no hay pacto defensivo, eso está bien. Duque Pedro de Galicia. Pregunta tonta. No, tú no. Esto. No me mola. No me mola nada porque estos sí me pueden quitar Toledo y no quiero que me quiten Toledo. Que por cierto, se llama Ducado de Toledo, pero porque no sé cómo narices ha pasado, que se ha convertido el duque a la cultura castellana. Era andalusí, el padre, y el hijo se ha hecho castellano. Así que nada, le vamos a declarar la guerra por Toledo y no podemos.
Voy a tener que comprar a alguien. No, no, no. No hace falta. Comprar un favor. Es que tampoco tengo pasta. Es que es el dilema de siempre. Que si compro a alguien, me quedo sin dinero. Y no puedo convocar al ejército. Mi pregunta es... Ah, vale, sí, sí hay más gente. Obispo Felipe me ha presentado por... No, me fue presentado por un amigo en común y hablamos durante bastante tiempo. Tuvimos nuestras diferencias y alguna discusión. Entonces encontramos un terreno común. Seguro... No, un terreno común. Seguro y empecé... Ese seguro que me suena... Un terreno común y empecé a divertirme. Porque, no sé... Ahora mismo me descoloca un poco, se seguro. Obispo Felipe parece una persona decente. No me importaría hablar con Obispo Felipe un poco más. Se convierten en amigos íntimos. Pasaron de ser... vale. No me gustan sus opiniones. Se convierten en rivales. No hace falta. Vale. No me importaría hablar con Obispo Felipe un poco más. Tras haberle ofrecido mi consejo sobre un asunto delicado, el cortesano me pidió que aceptase un pequeño regalo de oro en recompensa por mi ayuda. Acepto el regalo con desgana, gano el rasgo generoso. Vale, sí, mejor. No sé si lo tengo, no, no lo he conseguido, pero... pero mejor intentar conseguir ese que el de avaricioso. Fronilda ha llegado a mi corte. Vale. Últimamente he estado pasando más tiempo con mi esposa Adelaide, que no Adelaide. Y aunque por supuesto no nos casamos por amor, puedo decir que el amor crece entre nosotros. Uy, qué bonito. Felicidad matrimonial. Vale, bien. Bien, a ver si pierden. Más que nada por eso, porque es que Toledo lo quiero tener yo. No por otra cosa. Lo malo es la heredad. O sea, como, ¿por qué? ¿Ves? Es que si lo subo ya más, pues sí, consigo más heredad, pero menos vasallos. Pregunta tonta. ¿Han ganado? No me he fijado. Y no sé si han ganado la batalla o no. Creo que sí, que han ganado la batalla los moros. Sí. Hemos perdido al maestro espías. Gonzalo Conde de Valladolid. Vale. Beni Gómez. Ah, vale, sí. Son Beni Gómez, ya. No, es que digo, me suena raro porque
Obviamente, estos tíos salen. O sea, esta familia sale en el cantar joder, en el cantar de Mio Cid. Concretamente, este, que se supone que es el ayo de mi tío. O sea, que luego sería Alfonso VI, ¿no? En la historia. Y claro, se le conoce como Pedro Ansúrez. Y claro, digo, Beni Gómez. Y no sé si es Beni Gómez, se llama Ansúrez porque es hijo de Ansur, claro. Oí algo moviéndose sigilosamente dentro y pensé que sería un ladrón. Cuando bajo, descubro a Pedro abriendo una de mis cartas. No quiero ganar el rasgo de cruel. Así que... esta. No sé qué pasa con los comandantes, que pierdo comandantes cada 2 segundos. Es curioso. Venga, el duque de Galicia. Voy a ir comprando voluntades. Vamos a ver mi consejo. Espérate, a ver cómo va la cosa. Más que nada para no gastar el dinero tontamente. Guerra Santa por Toledo. Sí, el mayordomo. Sí, necesito uno más, por lo menos, creo. Comprar favor. Aquí. 80. Perfecto. Crusader Kings. Los cristianos que peregrinan a la Tierra Santa sufren todo tipo de agresiones y las rutas no son seguras. Con el fin de proteger a los peregrinos y salvaguardar Jerusalén para Cristo y los fieles cristianos, Su Santidad, Papa Urbano II, ha autorizado que las fuerzas cristianas conjuntas lleven a cabo una invasión inmediata. Este hecho marca el inicio de una nueva era de guerras santas cristianas de gran alcance, las cruzadas. Deus vult. Cruzada por Jerusalén. Su Santidad, Papa Urbano II, ha sido sacudido por los gritos de auxilio de la población cristiana en el Reino de Jerusalén. Se insta a todos los hombres sanos de Europa a tomar las armas en contra de los malvados... vale. De los malvados Califa al-Mustalí. Como si hubiese más de uno, ¿no? Del malvado califa al-Mustalí, con el fin de rescatar a Jerusalén de las garras de los infieles mahometanos. Dios concederá a los peregrinos la remisión de sus pecados en el cielo. Deus vult. Deus vult, pero yo no me voy a unir. Porque nosotros tenemos nuestra propia empresa aquí. No, no por otra cosa. Que sí, que estaría muy bien participar en una cruzada, ¿no? Y conseguir tal. Pero... no. Es que bastante tenemos nosotros con esta gente aquí como para irme a la otra punta del Mediterráneo. Y luego encima, con las tropas que tengo no sería capaz de... mi hermana. No, no sería capaz de... de esto, ¿cómo se dice? De conseguir el reino. Aunque yo he aceptado esto muy rápido. Ah, vale, no. Sí. La nación con nación, primogenitura. Ha cambiado las leyes de sucesión. Pues si os fijáis. Ah, pues no. Ya no es de Tiberiade. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y el de Normandía? ¿Solo tienen esto? Vale. Antes tenían este. No sé qué ha pasado. Que se ha hecho con... ah, vale, que es que lo han entregado, vale. O sea, lo tiene ahora este tío, el de Tiberiade, pero es vasallo de...
del duque de Normandía. Sí se hicieron con el reino, o sea, Guillermo el Conquistador. Lo que pasa es que no sé por qué se cambió en su momento las leyes de herencia a elección, ¿no? Y claro, cuando murió... Vamos a ver. Cuando murió Guillermo, pues volvió a pasar a las manos de la casa Godwin. Y por lo visto ahora, pues han vuelto a cambiar las leyes de sucesión y ahora es primogenitura. Y yo iba a hacer una cosa. Ah, que estos tíos siguen, ¿sabes? Antes que nada, vamos a esperar a que recuperen Molina. Más que nada porque quiero Toledo entero. Vale. Ahí está. Pedir el apoyo del consejo. No sé si le he dado. Creo que no. Vale, sí. Y ahora vamos a ver si me funciona. Quizá tendría que esperar un poquito más. Más que nada porque lo mismo voy a necesitar ayuda. Y el Kaiser no sé si está para ayudarme. Vale. Parece que sí. Y tiene no sé cuántos pactos defensivos aquí. El rey de Pomerania y luego toda esta gente. No sé qué ha pasado ahí, muy bien. A recuperar Toledo. De momento... sí, venga. Qué narices. Y así, de momento no le llamo. Pero... ¿Para qué? Es tontería jugársela. Y además, si tengo una buena alianza, pues ¿por qué no le voy a llamar? Estos últimos días, mi hija princesa Emma se queja del estómago y visita frecuentemente el aseo. Acaban de informarme que sufre de disentería. Traed a mi médico de la corte de inmediato. Ah, vale. No, que como habéis visto que antes había enfermedad por aquí, digo, lo mismo ha avanzado, pero no. Vamos a conseguir al mariscal, antes que nada. Se han unido estos, pues... Ojalá llegue rápido el Kaiser. Más que nada porque este... Creo que sí me la puede liar. Venga, gana de una vez, gana. Me va a huir el centro. Únete a mi ejército. Y estaba viendo que tenemos lunático, que me salió en el vídeo anterior, el que no se ha podido grabar, que conquisté León. Y oye, podría unirme a los siervos de Lucifer, estaría curioso. Lo que pasa es que, de momento no, cuando termine la guerra a lo mejor me uno. Pregunta tonta, ¿vais a venir o no vais a venir? Parece que sí. ¿O no? No sé.
Es que esto me encanta. O sea, se le da a unirse al ejército. Bueno, claro, que puede que no siempre las cumplan. Vale, conseguimos pasta. Voy a necesitar mercenarios. 3 y más 4. Sí, puede que sí que tengamos que ayudarle. No, es que estaba haciendo cuentas, digo, a lo mejor no merece la pena porque cuando llegue, pues no. Pero es que si llego, puede que sí demos la diferencia. Aunque va a ser que no. Pues mira, sí. Batalla de Cuenca la ganamos. Asombrosamente. Lo malo es que sí necesito. Necesito mercenarios. Más que nada porque es que ha venido todo el mundo aquí, ¿no? Se ha unido hasta el apuntador a la guerra. Que es algo que pasaba al principio en el Crusader King 2. Luego creo que lo cambiaron y lo mejoraron porque estaba mejor así. El hecho de que declarase la guerra a uno y... claro, dejase de venir... todos los demás emiratos contra ti. Y ahora vuelve a pasar. Y realmente no está bien. Desde el punto de vista histórico. Porque... vamos a cambiar esto. Muchas veces, como ya sabréis... de hecho, los reinos de taifas... los emiratos de aquí... muchas veces estaban en guerra entre ellos. Y de hecho, incluso colaboraban con los reinos cristianos contra otros emiratos árabes de la península. Otros reinos de taifas. Con lo cual, esto de que declare la guerra santa a uno y vengan todos en su defensa, pues yo creo que lo deberían retocar. Vale. ¿Qué tal va la cruzada? Menos 30. Era de suponer. Okay. ¿Qué tal va esto? Pues vas a ir a Castellón. Ah, vale. Había entendido mal y digo, ¿cómo que 70 y...? Bueno, antes era 71% a favor del duque de Valencia. Y no. Es a favor de este. Iba a decir, a ver si después de todo el esfuerzo me lo va a quitar mi vasallo. A ir a por estos. No. No, que podías haberte quedado ahí. Si la batalla esta en principio debería ser sencilla. Tengo superioridad numérica. Qué mierda de ayuda en sí, ¿eh? O sea, es como, hola. Conde Gidio de Nájera intenta usurpar mi título. Va, mejor pasar del tema por ahora. Vale. Ahí están. Han tomado Illescas.
Ah, no, no, no. Han tomado Talavera y ahora están con Illescas, vale. Y nosotros, pues, vamos a asediar Cuenca para ampliar un poco la zona, ¿no? No debería costarles tanto, son 12.000. Ah, vale, que guerra, guerra huésped, vale. Que lo mismo le quitan el emirato. Esto por aquí. De Fernando Bermúdez. Ah, vale. Empiezo a pensar que Clarmonda podría hacerse ilusiones conmigo. Clarmonda el infiel, o sea que ya tiene esto, ¿cómo se dice? Ya tiene fama. La esposa de mi mayordomo. Uf, ¿qué hago? Da un paso, venga. De hecho, a este ya no le pillará por sorpresa. O sea, si su esposa se llama Clarmonda el infiel, digo que algo se olerá el tío, ¿no? No creo que le pille de nueva. Fui a la recámara de Clarmonda y le di una buena caída. Me encanta eso de le di una. Le di. No, incluso. Es que no dice siquiera le di una buena caída. Le di a la una buena caída. O sea, estas traducciones de Paradox, es que yo no sé, vamos, no, no tienen precio. Es agradable ser el rey. Vamos a ver si tomamos Cuenca. Iba a hacer un chiste muy malo, pero si no controlo las tropas, no me sirve. Durante la visita de... Pues me da igual, o sea, quiero decir... Vale. No, en principio no voy a atacar Salerno. Lo que iba a decir es, hey, ¿y si estoy asediando Cuenca y la esta... Lo de la mujer esta lo he hecho aquí? ¿Se puede decir que la he puesto mirando para Cuenca? Por favor, seguid viendo el vídeo. Bueno, ya va el Kaiser, nuestro amigo. Nuestro amigo el Kaiser a por ello. Y además ya queda poco. Ya sé que me están asediando Toledo. Estoy esperando a ver si tomo Cuenca de una maldita vez. No, no, ¿por qué te piras? No te vayas. Pero si no tienes... ¿Por qué te vas? No tienes rebeldes ni tienes nada. Consejero, a este no, obviamente. Al duque de Valencia. Rodrigo de Vivar. No confundir con el Cid. Me parece que es su hijo. Sí. Rodrigo Rodríguez de Vivar sería, en todo caso. Parece un trabalenguas, ¿no? Rodrigo Rodríguez. Por favor, vuelve, Kaiser, vuelve. No me abandones. Sobre todo porque tienen 4.400. Esto de que no puedas coger al ejército enemigo y decir, oye, ataca a estos tíos. Mira. Mi mariscal García de... Nada, no. No le invito, más que nada, porque es que... La que suele contar, o sea, las que suelen contar, digamos, porque luego te da una que es una mierda.
suelen ser bastante caras. Y la que yo me podría permitir es la que es una mierda. Entonces, para eso prefiero no invitarle. Y ya, si me vuelve a salir cuando tenga pasta, pues ya conseguiré algo. Venga, ven. Que tenemos que ir a salvar Toledo. Vale. Me gustaría saber por qué no aumenta. Aquí. Hola. MT. Es que lo jodido es que no viene el tío, ¿sabes? Es como, no, no te he dicho que... Que tomes eso. Es que claro, si vengo aquí y me matan porque este no viene, pues me arriesgo a perder la guerra. Pero es que es como, hola, que me ayudes. Ah, menos mal. Me estaban dando los 7 males. Y Clarmonda, el infiel de nombre Mavila. ¿Seguro que es su hija? Ah, vale, ya decía yo. Parece que mi escarceo con Clarmonda ha dado como fruto un niño. Afortunadamente, Ermengau cree que Mavila es suyo. Ups. Con esa perspicacia... No me extraña que le ponga los cuernos la tía. Oye, el tío tiene que vivir muy feliz, eso sí. Y bueno, esto ya está ganado. Los asesinos se extienden a Siria. Los Hassassin, la esquiva orden de asesinos, han expandido su influencia hasta Siria. Una rama de su secta se ha establecido en la fortaleza de Masyaf, desde donde controlan las tierras adyacentes. Por toda la Tierra Santa, los asesinos cazan a aquellos que ven como un obstáculo para sus oscuros planes. Quizás estos Hassassin debieran ser tomados en serio. ¿Es Hassan Saba? Bueno, Hassan. Se supone que debería ser Saba, pero bueno. O sea, Hassan Saba. Me parece que se llamaba el viejo de la montaña. Berenguer Ramón. Como rey reinante... Sí, la familia primero. Y lo he dicho, esto creo que lo voy a tomar al asalto. Tropas tengo. Y ganamos la guerra. Y señores, hemos recuperado Toledo para la cristiandad. La antigua capital del reino visigodo. Cada vez estamos más cerca de expulsar al infiel al mar. Aumenta la amenaza, no sé por qué, porque consiguió 3 condados. Tampoco es que haya sido un añadido demasiado grande. Vamos a poner obispos y alcaldes del Pedregal, de Cabanillas del Campo. Toda. Pues oye, me gusta el nombre, ¿eh? Como la famosa reina de Navarra. Guadalajara, Sigüenza. Y aquí, Madrid, Talavera. Dado que no voy a poder controlar la baronía de Illescas tampoco, pues ala. Tello de Illescas. Y necesito encontrar a alguien que se quede con Molina y Cuenca. Vamos a ver. ¿Tú qué eres? De Trastámara. Y a estos tíos que les he puesto por aquí, de Meneses, de Lara. ¿Hay algún Guzmán por aquí, por si acaso? De Lara, Jimena, de León, Salian, Premisli, Salian, de Vivar. Juraría que en su momento sí lo había, pero...
No hay Mendoza, que sería lo suyo. Ya lo que. Ya sé que había una que era de Guzmán, pero estaba viendo si había algún hombre. Más que nada porque a la mujer no me va a dejar darla ningún título. Lo sabía. ¿Por qué has tenido que morir? Lo que puedo hacer es casarla matrilinealmente. ¿Con quién la caso? O sea, ¿a quién se lo doy? Pues a este. No me mola porque antes tenía más con nombres, digamos, históricos. Y esto es como, bueno. Pues a ti. Te voy a dar Cuenca. Y te voy a dar Molina. Y Toledo me lo quedo yo. Creo que no teníamos préstamo para este golpe, ¿no? Vale. No puedo usurpar. No. Claro que está en guerra. Pues nada. Pues nada, chavales. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un buen like. Y suscribiros al canal para más vídeos, si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.